Perdón. Yo soy un hombre de convicciones y también soy un hombre demócrata. Y aquí el obispo Cancino lo ha señalado claramente, que nosotros respetamos la democracia. Eso no quiere decir que cambiemos nuestras convicciones. Para nosotros el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El Parlamento ha tomado una decisión mayoritaria. Eso no va a hacer que nosotros cambiemos nuestras convicciones, pero como somos personas demócratas y ellos lo han manifestado aquí en este documento, no hay una imposición. Lo que queremos recuperar es la dignidad para Chile, y todos somos chilenos. Los diputados tienen libertad de acción y libertad de conciencia, y cada uno actúa de acuerdo a sus valores y principios, y las personas que tienen convicción siempre van a actuar correctamente. Nosotros hemos realizado un amplio trabajo de revisión y complementación de nuestro programa de gobierno y hoy día en la mañana hemos presentado nuestro plan de gobierno que incluye todos los aportes que nos han realizado los distintos candidatos presidenciales y sus equipos. Y en eso nosotros hemos visto que en algunos temas hemos tenido que reconocer errores nuestros, como lo hicimos en el tema del Ministerio de la Mujer. Tenemos que reconocer que la situación económica es más compleja de la que nosotros consideramos y lo mismo en el tema del orden público y la paz social. Nosotros hoy día tenemos una constitución que establece cuáles son los estados de excepción y con eso vamos a permanecer. Y ahí develar la importancia de las palabras del pastor. No, lo vamos a cambiar también porque entendemos que esa reforma constitucional es una reforma constitucional y entendemos que estamos en un proceso de cambio constitucional. Esperamos que la Convención Constituyente mantenga todo lo que son los estados de excepción en la misma forma en la que está hoy día y hacer un llamado también a la paz y al diálogo. El pastor Matías Sangüesa, que representa aquí a la Araucanía y también a Arauco, digámoslo, que es una zona que ha tenido mucho sufrimiento, señala que han sido víctimas de atentados terroristas en los templos evangélicos y también en los templos católicos. Y eso hay que revertirlo. ¿Cómo se hace? Con diálogo. Los candidatos, por cierto, hay dos personas hoy día que son parte del comando que están decididas las fracturas, Emily Matei, Paula Daza, ellas ayer bromeaban con un puesto de ministros en el futuro gobierno. ¿Hay algo ahí asegurado, algo comprometido para ellas dos? No, a mí me encantaría contar con ellas dos en un gabinete, como también con varios de los que están aquí presentes. Así que esto es un llamado amplio, es un llamado amplio. El problema es que vamos a tener menos ministerio, así que nadie se entusiasme demasiado. Pero Evelyn Matei y Paula Daza han sido tremendos aportes a nuestra campaña en esta segunda etapa. Yo les agradezco el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo de recorrer Chile. Les quiero agradecer. Bueno, yo siempre he señalado que nuestro programa no estaba escrito en piedra y que recibimos los aportes. Uno crece en la medida que recibe aportes. Por lo tanto, el llamado es a quienes ya confiaron una vez en nosotros que lo vuelvan a hacer. Porque aquí se juegan dos modelos de sociedad, la libertad o el totalitarismo, la libertad o el comunismo. Les quiero agradecer la paciencia que nos han tenido y despedirme también de las redes sociales que nos han acompañado permanentemente. Muchas gracias. Que estén muy bien.